septiembre para todos. Tenemos mucha información. A esta hora vamos a los titulares. Confirman autoridades de Nuevo León que asesinato de propietario de autolavado fue un ataque directo. Además, conductor de auto choca y cae sobre cuatro vehículos, esto en San Pedro Garza García. Y también el presupuesto 2022 no asigna recursos a obras planeadas del gobernador electo Samuel García. Además, publican fotos inéditas del ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Esta información y más la vamos a ir desarrollando más adelante, pero ponga atención porque viene un avance en los deportes con Rafa Martínez. Y en los deportes veremos a Tigres haciendo labor social. También quiere saber quién será la mexicana que estará representando a nuestro país en la final de dobles mixtos en el USA Open. Quédese aquí todos los detalles. Ya lo queremos saber, Rafa, muchas gracias. Y ahora sí también que vamos a presentarle en los espectáculos con Poncho Pérez. En información de los espectáculos, hoy tenemos invitada especial Adriana Macías, escritora y conferencista, quien viene a presentarnos este su nuevo libro más adelante en los espectáculos. Muchas gracias, Poncho. Ya queremos saber todos los detalles. Bueno, es jueves, es casi viernes. Tenga mucho ánimo porque viene un avance de pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Muy buenos días, Nayeli, qué gusto me da poder saludarte en esta jornada de jueves. Le comento un avance del pronóstico del tiempo, un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando para este día. La temperatura por la tarde va a continuar calurosa, hidrátese bastante bien, de 34 a 35 grados centígrados. Hasta el momento no hay pronóstico de lluvia, la humedad relativa sigue en un 33% y el pronóstico ya en el transcurso de la noche, la temperatura marcando los 21 a los 22 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchas gracias, Julie. Ya son las 10 de la mañana con 8 minutos. Ya a esta hora vamos a dar inicio con los enlaces. Vamos a pasar con nuestro compañero Marcial Pasarón. Él va a hablar acerca de la seguridad en el estado. Muy buenos días, Marcial. Hola Nayeli, buenos días a todo nuestro auditorio de Ciber TV. Vamos ahorita a conocer la información de lo que se ha generado en las últimas horas aquí en Monterrey y la zona metropolitana. Después de este ataque que ocurrió allá en el municipio de García, en el interior de un domicilio donde dos personas fueron ejecutadas con armas largas y armas cortas, bueno, la Fiscalía de Nuevo León ya identificó ambos cuerpos, uno de ellos que es originario de Sinaloa, fue identificado como Alfredo Leiva Beltrán, el cual pues, recibió alrededor de entre 50 y 60 disparos de arma de fuego. Y la otra persona que murió en este lugar fue Jacinto Martín Murillo Carr, de 35 años de edad. Este último tenía habían emitido un boletín de búsqueda porque había sido reportado como desaparecido por su familia. En las primeras investigaciones de estos hechos que ocurrieron en la colonia Valle de las Grutas, allá en el municipio de García, se había hablado que se habían realizado 50 disparos aproximadamente. Sin embargo, los peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones levantaron alrededor de 100 casquillos en la escena del crimen. Ya la Agencia Estatal de Investigaciones está ampliando las pesquisas para dar con el paradero de estos dos sujetos que llegaron armados hasta este domicilio y realizaron esta ejecución doble allá en el municipio de García. Por otra parte, también después de estos hechos que ocurrieron sobre la avenida Garzazada, en el cual una persona que viajaba en un Corvette fue atacado a balazos, bueno, desafortunadamente este hombre falleció cuando era atendido en el hospital Muguerza, ya también fue identificado por la fiscalía, él fue señalado como Luis Roger Lagunes Garza, de 34 años de edad. Esta persona había estado implicado en el 2015 en el robo de autos, es dueño del car wash donde fue el ataque y además también esta persona ya era, había estado también implicado en otros asuntos legales por parte de la Fiscalía General de Justicia en Nuevo León. Así es que, como recordamos, este ataque fue en la avenida Garzazada. Esta persona que viajaba en un Corvette modelo 2015 fue agredido cuando se encontraba en este car wash. Él aborda su vehículo, trata de buscar ayuda, sin embargo, choca contra una camioneta y posteriormente queda enfrente de una tienda de autoservicio donde, a pesar de la rápida movilización de socorristas, lo trasladan al hospital Muguerza, pero por las lesiones que presentaba, pierde la vida. Nayeli, bueno, esta es la información de lo que ha sucedido y lo más relevante en cuanto a la nota policiaca aquí en Monterrey. Hasta luego, muy buenos días.
Muchas gracias, Marcial. Vamos a estar pendientes sobre la actualización de estos temas. Nosotros continuamos con la información local y es que el conductor de un auto chocó en una esquina y voló por encima de 4 vehículos. Mira estas fuertes imágenes. Para terminar, pues volcado en el estacionamiento de una tienda de conveniencia. El ocupante del auto Mazda oscuro, identificado como Eduardo Soto, de 32 años, presunto responsable del espectacular choque, circulaba a las 9:28 de la mañana sobre la avenida Gómez Morín y Palmas, esto en la colonia Valle de Santa Engracia, cuando fue impactado por una unidad Versa. Debido a la fuerza de la colisión, el Mazda viró para impactar con unos postes de contención que le sirvieron como rampa prácticamente y voló sobre varios coches estacionados. No hubo lesionados afortunadamente de gravedad, aunque un taxista estaba en el interior de uno de los coches afectados que milagrosamente no fue impactado directamente. Mire las imágenes de nuevo. Y bueno, el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Nuevo León, así como la Policía Estatal, rescataron entre el 4 y el 7 de septiembre a 648 personas originarias de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Haití, Cuba y Ecuador, asignadas en viviendas y a bordo de autobuses localizados en distintas zonas de la entidad. Destaca la identificación de 414 niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres adultos migrantes extranjeros que viajaban en 155 núcleos familiares. 67 son menores de edad que transitaban por el país sin compañía y 167 personas mayores de edad que iban solas. En algunos casos, las personas migrantes fueron localizadas a partir de avisos anónimos o mediante una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles que alertaban de situaciones irregulares en su colonia. Y vamos a más información, y es que los contagios, las hospitalizaciones y el número de intubados por la enfermedad de Nuevo León han presentado significativos descensos, esto en los últimos 14 días. De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la Secretaría de Salud de Nuevo León, el número de pacientes internados por COVID fue de 1,387, es decir, 18% menos que los 1,691 reportados el 26 de agosto, lo que confirma una tendencia a la baja luego de mantenerse rozando los 2,000 camas ocupadas. En cuanto al número de pacientes hospitalizados y que están con ventilación mecánica, bajaron, esto en el periodo mencionado, de 434 a 333. Y bueno, lo que representa un decremento del 22%. Uno de los decrementos más significativos de los últimos 14 días fue el de los contagios diarios, con una reducción del 40% para situarse en 1,142. Y mire, continuamos, y es que 8 menores de edad que son acompañados de sus abogados y padres de familia se ampararon para ser vacunados contra el COVID-19, acudieron a la clínica Nova para que se cumpla la suspensión provisional emitida por un juez. Acompañados por los abogados Jorge Alberto Morales Rojas y Manuel Alejandro González Flores, los padres y menores buscan que se dé cumplimiento a la orden para ser vacunados por parte de la Autoridad de Salud Federal, cuya brigada trabaja en la clínica propiedad de Ternium, que prestó para aplicar la dosis de Pfizer. En más información, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022, presentado el día de ayer a la Cámara de Diputados, pues no tiene contemplado los proyectos del mandatario electo Samuel García. De acuerdo con un análisis hecho por Telediario, arrojó que a Nuevo León corresponde un monto de 84,485 millones de pesos, de los cuales apenas 702 millones de pesos son para proyectos de inversión. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes asignó 0 pesos para Nuevo León, que únicamente recibirá recursos para la construcción de la Presa Libertad por un monto de 585 millones de pesos. Y vamos a esto, y es que la Comisión de Desarrollo Urbano del municipio de San Pedro Garza García aprobó lanzar a consulta pública la propuesta que incluye los programas parciales de desarrollo urbano, esto en Centrito Valle y Calzadas. De ser aprobada por el Pleno de Cabildo, esto el próximo 14 de septiembre, la consulta daría inicio a finales de septiembre. Estaría dirigida principalmente a los propietarios y residentes de predios dentro de los polígonos de estas dos zonas.
Bien, ahora pasemos a la información nacional, y es que septiembre es un mes de los temblores en México muy catalogado, como ya habían dicho. Así se vivió precisamente el movimiento telúrico de 7.1 grados que sacudió al sur del país, pero toda la información vamos a verla a continuación con Guadalupe Mijangos. Sísmica. Alerta sísmica. El sismo de magnitud 7.1 que sorprendió a Acapulco, Guerrero la noche de este martes dejó un muerto, dos heridos, 278 casas dañadas, 10 hospitales afectados, 45 deslaves y a 1.6 millones de personas sin luz. El gobernador de Acapulco, Héctor Astudillo, explicó que la persona fallecida fue aplastada por un poste que se cayó durante el temblor en un poblado a 50 kilómetros al norte de Acapulco. Se acaba de sentir un fuerte sismo aquí en Acapulco. Como pueden ver aquí, la barda se cayó de una casa. Esto es en el bulevar Vicente, el bulevar de las Naciones, camino al aeropuerto. Las autoridades del estado alertaron sobre deslizamientos de tierras en las carreteras. Mientras que en la Ciudad de México, algunas personas que viajaban en la línea 1 del cablebús quedaron atrapadas en el transporte durante el movimiento telúrico. Después de una hora, el gobierno de la ciudad anunció que el desalojo se había realizado en su totalidad, sin contratiempos ni daños a instalaciones. El epicentro, en efecto, se registró en Acapulco, en Guerrero. Afortunadamente no hay daños en ese estado, daños mayores. Este movimiento telúrico se registró en el aniversario del terremoto de magnitud 8.2 que azotó a Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Gracias a Lupita por esta información. Nosotros continuamos con la información nacional, y es que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar inconstitucional el castigo penal contra las mujeres que aborten establece un criterio obligatorio para todo el país al haber sido aprobado por unanimidad. Así lo explicó el ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de Larrea al hablar antes de levantar la sesión. Con este criterio unánime del Tribunal Constitucional, no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país. Así lo mencionó. Con la ausencia del ministro Mario Pardo Rebolledo, el voto de los 10 ministros presentes permite que la decisión de la SCGN se constituya en jurisprudencia, por lo que los casos similares pendientes de resolución en cualquier juzgado y tribunal del país deberán fallarse en el mismo sentido, es decir, que no procede encarcelar a ninguna mujer que haya abortado. Continuamos con más información, y es que declaran zona de desastre, esto al municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde el ejército implementó el plan de N3 y la Guardia Nacional del GNA debido a la inundación que se registra por el desbordamiento del río Salado, que ha dejado cerca de 150 evacuados y 1.500 afectados hasta el momento. El edil del lugar, José Alfredo Díaz Moreno, señaló que hay preocupación debido a que se les informaron que el nivel del agua permanecerá por las próximas 10 horas e incluso subirá. Indicó que han pedido el apoyo de vehículos de Conagua para ingresar a las zonas de las parcelas donde hay varias viviendas para poder realizar el rescate de personas que por la noche no abandonaron sus domicilios. Muy lamentable. Bueno, nosotros ahora vamos a pasar con nuestra compañera Yuli Castillo y el pronóstico del tiempo. Con muchísimo gusto los saludo de nueva cuenta. Regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Como ya le comentaba en el bloque anterior, para esta jornada estaría predominando un cielo completamente despejado. Las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, 34 grados centígrados, la sensación térmica hasta de 36, 37 grados. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a 22 grados centígrados. Hasta el momento no hay pronóstico de lluvia activo. Estas mismas condiciones
Para el día de mañana viernes estaríamos arrancando el fin de semana con un cielo mayormente despejado, las temperaturas por la tarde alcanzando los 33, 34 grados centígrados, estaremos amaneciendo con temperaturas de 21 a 22 grados, no hay pronóstico de lluvia hasta el momento, estas condiciones empiezan a cambiar para el día sábado y domingo, como lo estamos viendo, el pronóstico de lluvia empieza a activarse, es bastante bajo para el día sábado, pero no se descarta, se pueden presentar lluvias ligeritas en algunas zonas del área metropolitana, la máxima de 33, la mínima de 21 grados centígrados, pero para el día domingo este pronóstico de precipitación empieza a incrementar en un 70%, chubascos ocasionales, la temperatura por la tarde de 31 grados centígrados, amaneciendo con temperaturas entre los 22 a los 23 grados centígrados, y hasta el momento el pronóstico de precipitación se encuentra vigente también para la próxima semana, el día lunes arrancando con 22 grados, la máxima de 29, y nos espera una jornada calurosa, también bochornosa a consecuencia de esta precipitación y de la humedad. Las condiciones y las temperaturas para la República Mexicana, un cielo despejado para Tijuana. La temperatura por la tarde continúa calurosa, 30 grados centígrados, la mínima de 21. Para el Valle de Texas, para El Paso, para McAllen, las temperaturas por la tarde de 35 a 37 grados, la mínima de 21 a 23 grados centígrados. Estamos viendo como para Torreón, para Chihuahua y Mazatlán hay un cielo parcialmente nublado predominando. Las temperaturas por la tarde siguen superando los 30 grados centígrados, aunque para Chihuahua y para Torreón, la temperatura por la noche está algo fresca, 16 a 17 grados centígrados. También para Guadalajara, un cielo mayormente nublado, el pronóstico de precipitación se encuentra vigente. La temperatura por la mañana de 16, mínima de 27 grados centígrados. Para el municipio de Celaya, nuevamente, el ambiente fresco por la noche, 12 grados centígrados, la máxima de 27. Para Acapulco, Veracruz, Tuxtla Gutiérrez, un cielo mayormente nublado, estas mismas condiciones para Mérida y para Cancún, y las temperaturas por la tarde entre los 30 a los 32 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves. Muchas gracias, Julie. Nosotros vamos a pasar ahora a la información internacional, que es lo que está pasando en todo el mundo, y es que el Servicio Secreto de Estados Unidos ha publicado por primera vez imágenes inéditas de los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001, mientras el país se prepara para conmemorar el 20 aniversario de los ataques. Entre las imágenes publicadas hasta ahora figuran dos fotografías nunca antes vistas de limusinas blindadas y otros vehículos totalmente destruidos en un garage perteneciente a la oficina de campo del Servicio Secreto, esto en Nueva York. En otra fotografía, donada por un empleado del Servicio Secreto, se observan las torres gemelas del World Trade Center cubiertas en humo después de ser impactadas por ambos aviones. La zona cero tras el colapso de las torres gemelas. Estamos observando en su pantalla pues estas imágenes que nos hacen revivir esos momentos tan horribles debido pues también a estos ataques terroristas. Ahora nosotros vamos a pasar con nuestra compañera Carla Mosigo y lo último en tendencias. Muchísimas gracias, Nayeli. Muy buenos días. Ya es jueves y no lo podemos iniciar si no le presento esos videos que están dando la vuelta en las redes sociales. E iniciamos nada más y nada menos que con este video muy chistoso. Le platico que una mujer descubrió a través de sus cámaras de seguridad cómo su perro regresa a la casa luego de pasear con otros canes por la noche. Se pudo percatar que su mascota es ayudada por otro perro para poder escalar el barandal y al fin ingresar a su hogar. Este video en TikTok ya obtuvo más de 400,000 me gusta y superó los 5 millones de reproducciones, pero vamos a ver este gracioso video. Y continuamos ahora con otro video que este es realmente impactante. Si bien dicen que un rayo no cae dos veces en un mismo lugar, pues aquí confirmamos que no es así. Un increíble pero también impactante video se viralizó en las redes sociales. En este se muestra cómo 11 rayos cayeron sobre el mismo poste de luz. En poco más de 10 segundos se observa cómo el fenómeno se posa sobre este poste ubicado en China y un hombre ahí vecino que vive cerca de ese poste logró captarlo en video. Pero vamos a ver aquí un fragmento de este.
Impresionante este video de lo que ocurrió en China. Y ahora de China nos vamos aquí, hasta Monterrey, Nuevo León. Déjeme le platico que mientras subió una pendiente en la colonia Altamirano en Monterrey, un vendedor de lotes de la tercera edad resbaló y tiró toda su mercancía. Fue a través de un video de unas cámaras de seguridad donde se aprecia el momento del incidente en el que, además de golpearse, también sufrió un par de quemaduras que por fortuna no fue nada grave. Al ver este video, pues se viralizó y muchas personas aquí de Monterrey, muchos regiomontanos, comenzaron a buscar a este vendedor de lotes para ayudarle. Pero vamos a ver aquí este video. Ahí podemos ver cómo iba subiendo la pendiente en la colonia Altamirano en Monterrey. Iba subiendo, se resbala y se cae todo el elote. Pero por fortuna de este señor, ya todos los regiomontanos empezaron a contactarlo y pues ayudarle a recuperar su mercancía con apoyo económico, ¿verdad? Ahí como lo pudimos ver en las imágenes. Y ya para terminar, le quiero recordar que nos sigue en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Yo soy Carlos Mosillo, que tenga un excelente jueves y nos vemos hasta mañana. Muchas gracias, Carla. También le estamos recordando precisamente que ya son las 10 de la mañana con 28 minutos y a esta hora le queremos decir, si usted se encuentra viendo esta transmisión en vivo, escríbanos, denos también los comentarios, si quiere saludos por parte de algún conductor, bueno, pues sea bienvenido. Nosotros obviamente aquí lo vamos a comentar más adelante. Y precisamente viendo este último video que nuestra compañera Carla Mosigo nos mostraba, es de este hombre de la tercera edad que pues lamentablemente pierde no solamente parte de su mercancía, de su negocio, de los elotes, sino pues también sufre las quemaduras debido a que hay jabón tirado por algunas vecinas que pues prácticamente estaban lavando sus patios y este fue el accidente que pasó. Si usted sabe algo acerca de este hombre, si sabe quién es, escríbanos, díganos el nombre, queremos dar con esta persona para poder apoyarlo y también dar a conocer pues más sobre esta persona que lamentablemente pues sufre quemaduras y también pierde el material con el que trabaja, que es obviamente los elotes. Ahora nosotros vamos a pasar con nuestro compañero de la información de toda deportiva, es Rafa Martínez. Muy buenos días. Gracias, Nayeli. Muy buenos días. Nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes. Los Rayados de Monterrey siguen preparándose, siguen invictos y quieren pues no ganar solamente jugando regular, quieren hacerlo con buen fútbol, quieren hacerlo de buena manera. Eso es lo que comentó el canterano el Plátano Alvarado, quien pues ha mencionado que él está listo para tomar posesión en la delantera si Funes Mori regresa cansado, regresa pues no al 100% de la selección mexicana. Vamos a escuchar qué es lo que dice el futbolista delantero de los Rayados del Monterrey. No, pues aquí en México pues obviamente tener al máximo goleador, al ídolo de Rayados, yo creo que es una inspiración, ¿no? Porque pues es un jugador top, es un jugador que pues viene haciéndolo muy bien en los años pasados con el club. Y yo creo que con él, o sea, yo le trato de aprender lo máximo posible porque es un jugador de elite, ¿no? No, pues aquí en México. Y es su ídolo, su jugador a seguir es precisamente Rogelio Funes Mori, quien pues ha roto los récords con Rayados y el Plátano Alvarado quiere seguir sus pasos. Y de Rayados, vámonos rápido con el equipo de Tigres porque informaron el día de ayer de un caso positivo de COVID tras realizarse los exámenes de del COVID-19, pues se resultó un caso positivo. Hablamos de Paco Venegas, quien estará pues ya aislado de manera inmediata para que no se propague el virus en los demás jugadores del plantel. Solamente Tigres no manifestó el nombre, pero después trascendió que se trata de Venegas, que ya había tenido coronavirus hace algún tiempo, que se perdió incluso el viaje con Tigres hacia el Mundial de Clubes, ahí lo estamos viendo, y ahora pues eso es lo que ha manifestado Tigres a través de un comunicado. Esperemos que se recupere de buena forma, no se ha dicho si es asintomático o presenta algunos síntomas, pero por lo pronto ya está en cuarentena y se esperará su evolución para que cuando termine con su proceso pueda reintegrarse al equipo felino. Y bueno, pues ya que estamos hablando de Tigres, ayer estuvieron pues en un evento apadrinando a una
escuela, donde pues estuvo también el gobernador electo Samuel García, que pues acompañó a los Tigres. Sabemos que Samuel pues es tigrísimo, habló del estadio, dice que siguen trabajando en ver la mejor propuesta para poder hacer un estadio que él dice será nuevo, no remodelación del Uni, sino un estadio nuevo. Y bueno, pues estuvieron ahí pintando, estuvieron barriendo, cortando hierba y demás, mientras que por parte de Tigres estuvo Miguel El Piojo Herrera, como ahí lo estamos viendo, que también le metió a la brocha y al rodillo para poder pintar las paredes de esta escuela. Y también de jugadores estuvo Guido Pizarro y Javier Aquino, que aquí también lo vemos que pintaron. Los jugadores estuvieron solamente un ratito y después ya se fueron. Vamos a escuchar al Piojo Herrera qué fue lo que dijo de este evento. La verdad que contento de ser tomado en cuenta en estas cosas. A mí me encanta estar participando en cosas de la sociedad y por supuesto a beneficio, y bueno, pues seguiremos tratando de sumar lo más posible. Y bueno, pues el que aprovechó la oportunidad para lanzarle también ahí la invitación a los Rayados fue Samuel García, el gobernador electo, quien pues dijo: Rayados, súmense también a estas causas que son nobles, que son buenas y que ayudan definitivamente a toda la ciudadanía. Bastante, y ahora siguen los Rayados. Ahí les hablo, ahí les mando un WhatsApp a los Rayados después. ¿Cuál es el mensaje de Rayados? Que también nos ayuden, son un equipazo y yo sé que nos van a ayudar. ¿Buscarás alguna apuesta ahora en el clásico? ¿Es la próxima semana? Sí, con Colosio. 2-1, mis Tigres van a ganar. Y bueno, vámonos ahora con lo que ha sucedido en la fecha FIFA, donde la selección mexicana jugó en el estadio Rommel Fernández el partido ante la selección de Panamá. México empezó perdiendo el encuentro desde los primeros minutos, pero supo sobreponerse, llevar el juego. La verdad es que estuvo intenso Funes Mori, otra vez se fue en blanco, pero lo importante es que México vino de atrás para poder empatar el partido. 1-1, gol del Tecatito Corona en el segundo tiempo. Con esto México termina invicto y en el primer lugar de la clasificación de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. México termina en la primera posición después de que Canadá le pegó 3-0 al Salvador. México y Panamá empataron 1-1, dos triunfos y un empate para la selección mexicana en esta fecha FIFA. Jamaica empató contra Costa Rica 1-1 y la selección de Estados Unidos ya ganó y lo hizo con goleada 4-1 ante la selección de Honduras. ¿Qué fue lo que pasó en otras confederaciones? También lo que sucedió en el resto del mundo, partidos en Europa. España, que no brilla pero gana, 2-0 le pega a Kosovo. Grecia gana en casa 2-1 ante Suecia. Bélgica caminando va hacia el Mundial de Qatar, 1-0 le pegó a Bielorrusia. Dentro de los resultados que se dieron, como la goleada de Alemania 4-0 a Islandia, de lo más destacado, como el triunfo de Italia, que va a estar en el Mundial, 5-0 le pegó a Lituania. Algunos de los resultados que se dieron en Europa. Y hoy hay partidos también en la Conmebol. Estos son los encuentros para el día de hoy, de la fecha número 10 de esta clasificatoria. De los que destacan, el Brasil-Perú será un buen partido, el de Argentina también, que bueno, pues empiezan ahí a carburar, a hacer bien las cosas con Lionel Messi, que se ve ya más relajado, también tendrá un partido importante ante Bolivia dentro de los encuentros a destacar de esta fecha número 10 de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar allá en Sudamérica. Y vamos a cambiar de información porque en el tenis hay buenas noticias, y es que una mexicana estará presente en la final de dobles mixtos. Hablamos de Juliana Olmos, quien avanzó a la final de dobles en el US Open. Con esto Juliana Olmos estará disputando su primer final de un gran slam. La tenista mexicana avanzó junto con el salvadoreño Marcelo Arévalo en la modalidad de dobles mixto por parciales de 6-4, 10-6 para poder ya clasificarse y estar en la final. Una mexicana y un salvadoreño en la final del Abierto de los Estados Unidos. Y ya para finalizar, mencionar lo que sucede también con la NFL, porque hoy arranca la actividad de la semana de la NFL. La semana número 1 se pone en marcha con el Thursday Night Football, el partido entre Dallas y Tampa. Otro de los encuentros que destacan o que se ven importantes, el de Baltimore frente a Raiders, Green Bay frente a Santos de Nueva Orleans. Dentro de los partidos interesantes, Miami frente al equipo de los Patriotas son los encuentros que destacan en esta semana 1, jornada inaugural de la NFL. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.
Muchas gracias, Rafa. Y bueno, ponga atención porque en la información de espectáculos viene una invitada especial con nuestro compañero Poncho Pérez. Veámoslo. Gracias por seguir con nosotros en esta mañana a través de Ciber TV. Oigan, la verdad es que nosotros estamos felices, contentos, porque nos encanta tener invitados en este programa. Y el día de hoy tenemos una mujer muy especial, una invitada muy especial, motivadora, empoderada y una viajera del mundo. Adriana Macías, conferencista, escritora. De todo, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir contigo, con tu auditorio. Gracias por invitarnos. De visita a la ciudad de Monterrey, una visita, no sé si decir express, pero creo que una visita necesaria para platicar acerca de Enamórate de Ti, este nuevo libro, tu cuarto libro, que estás pues ya pudiendo, ahora sí que promocionar, Adrián, porque había un poco de desesperación por toda esta situación de la pandemia. Sí, no, y era una escala obligada, porque Monterrey es una de las ciudades más importantes y, de México, y la verdad que una de las que yo estimo más. Siempre la tengo ubicada como la ciudad de los congresos. ¿Cuánto congreso se hace aquí? Entonces, bueno, pues obviamente la extrañábamos. Oye, Adriana, pues ya estás aquí para platicar acerca de Enamórate de Ti, que es este libro nuevo tuyo que estás presentando. Ámate, reencuéntrate y vuelve a empezar. ¿Cómo nace Enamórate de Ti, Adriana? Bueno, la verdad es que caigo en cuenta de esta equivocación que cometí. Me di cuenta que yo tenía... pues buena autoestima tal vez como amiga, como hija, como hermana, pero no me había dado cuenta hasta que nace mi hija, que mi autoestima como mujer estaba por los suelos. Y bueno, por decisiones equivocadas y por creencias que nos vamos haciendo desde la infancia y se nos olvida que vamos cambiando y nuestro entorno también va cambiando. Es ilógico pensar que si vas a una feria y no te dejan entrar a un juego porque no das la altura, pensar que si regresas en 5 años, pues tampoco vas a poder entrar, ¿no? Pero cuando lo vemos desde fuera, se te hace lógico, pero cuando lo ves hacia adentro, en tus emociones, en tus pensamientos, pues a veces desconfiamos, ¿no? No te sientes con la madurez, con la capacidad. Adriana, platicábamos ahorita antes de entrar al aire. Y bueno, de repente nosotros decimos, hijos, Adriana pues escribe libros, es motivadora. Pero de repente nos cuesta creer, porque bueno, he tenido mis momentos altibajos, o recientemente has platicado en todos los programas que te separaste del padre de tu hija, y a veces decimos, como una motivadora va a tener también como que esos breakdowns, pero también los tienes. Claro. ¿Cómo los manejas? Ay, sí, es complicado, pero es parte de la vida. Es como si viéramos un oncólogo y le dijeras, ¿cómo te dio cáncer? Si tú eres oncólogo, ¿no? No tiene nada que ver. Y finalmente, algo que nos debe de quedar muy, muy claro es que mientras más cosas hagas, más propenso estás a los fracasos. Pero la vida, acuérdense, es de ensayo y error y tenemos que arriesgarnos para ganar. Y tenemos que probar para entender. Y tenemos que intentar para ser comprometidos y tener disciplinas y hábitos positivos. Entonces, obviamente, en un cuerpo sin brazos, pues la vida se mira desde otra perspectiva y he tenido que ir forjando ciertas seguridades, pero honestamente todo lo que compartía antes era porque así lo creía, ¿no? Mi visión era esa, pero pues cuando nace mi hija, como te platicaba, pues mi hija me enseña otra mirada de la vida. Creo que a todo mundo nos cambia la visión cuando eres mamá, cuando eres papá. Totalmente. Adriana, ¿a qué edad te llega ese momento? No sé, y te pregunto, ¿en algún momento existía esa inseguridad, tal vez ante la falta de estas dos extremidades? ¿Había un momento en que dices tú, no tengo por qué estar así, es que existió ese momento, y quiero poner esta parte a lo mejor negativa o que me está como bajando el ánimo en algo positivo, y vamos a empoderarnos y a hablar con la gente y ver qué se puede? Porque a veces es cierto, una persona que tenemos, no sé, todas nuestras extremidades, a veces incluso creo que nos confiamos de más. Hay muchas personas, muchos que quisiéramos pensar, a lo mejor Adriana se dificulta la vida, pero te vemos que ha salido adelante y creo que a veces incluso mucho más que otras personas. Ay, gracias. Como todos, ¿no? Obviamente no es algo que lo piensas así tan fríamente, ¿no? De, no, ya no me voy a sentir así, me voy a empoderar y voy a salir adelante.
Ojalá la vida fuera así de fácil, pero recordemos que lo más fácil en este mundo es engordar. Eso sí, eso es lo único fácil. Ya de ahí en fuera todo es difícil. Pero lo más bonito es que también la vida nos dio esa bendición. Te puedes elegir tus dificultades. Puedes elegir si vives la dificultad de estar en un matrimonio. Es muy difícil estar en un matrimonio, pero también es difícil estar soltero. Es difícil tener hijos, pero también es difícil no tener hijos. Entonces, tendrás que elegir tus dificultades y aprender también que lo más fácil es estar de malas, y lo más fácil es estar triste, y lo más fácil es estar enojados. Realmente se necesita un gran valor para hacer algo al respecto y tú decidir, no voy a estar estacionado en este estado de ánimo. Obviamente hay herramientas que te pueden servir, canalizar y gestionar tu energía. A mí me encanta meditar. La verdad es que yo hago meditaciones y no tienes que invertirle tanto tiempo, porque a veces decimos, no, es que no tengo 20 minutos, media hora. Cierto. No, pueden ser 5 o 10 minutos que medites cuando estés abriendo el ojo así de que, ay, y a veces ni te paras a la primera. Estás así como que, bueno, en ese momento medita, pon en tu mente una intención, un pensamiento, un objetivo y date a la tarea de seguir esa intención todo el día. Si despertaste y tu intención, hoy voy a ser más paciente, realmente comprométete con esa intención y sé paciente en todo ese día, ¿no? O en la noche, medita. En vez de estar dando vueltas en la cabeza una idea que te va a desgastar emocionalmente, que te va a hacer sentir frustrado, mejor medita en la noche una intención para el día siguiente o simplemente para descansar, ¿no? Hay muchas meditaciones, te podría decir en muchas plataformas, pero mejor sigan mis meditaciones en mi canal de YouTube. La mejor plataforma. En Adriana Macías, ahí están mis meditaciones. Fíjate que hacíamos meditaciones en vivo. A mí me sirvió mucho y nos encantó hacer meditaciones en vivo para todas las redes. Lo voy a retomar. Okay. Así que estén muy, muy al pendiente. Pero ya hay meditaciones en mi canal de YouTube. Así que estos hábitos, estas herramientas, obviamente te van sumando para que tú tengas más facilidad de decidir ya no voy a estar triste o voy a ser fuerte, voy a ser valiente y voy a hacer algo al respecto sin buscar cosas afuera. Porque a veces dices, me empoderan mis hijos, sí, me empodera mi trabajo, me empodera mi pareja. Pero si no tienes eso o si eso se va, recuerden que eso es efímero. Entonces debes de aprender a inspirarte, a motivarte, a empoderarte por lo que hay dentro de ti. Exactamente, y creo que te vemos hoy día más empoderada porque me platicabas que justamente parte pues del back que trae este nuevo libro, Enamórate de Ti, es porque me decías que en algún momento te entregabas a las otras personas, en algún momento cuando tuviste parejas, Adriana, decías que pensabas que te estaban haciendo un favor y por lo tanto yo tenía que pagar casi creo que económicamente, porque escuchaba algunas entrevistas donde decías, a veces yo hasta mantení algunos exnovios que tuve. Sí, es que sí me hacían el favorcito. ¡Ah, no es verdad! ¿O de cuál favor? ¡Ah! No, bueno, es punto y aparte, pero... No, realmente sí me sentí en deuda. Es que, pues, sí es así de raro como ven ustedes, es raro que no tiene brazos, también yo lo veía raro. Esos mismos pensamientos que ustedes tienen, también yo los tengo. No crean que yo porque no tengo brazos, no de repente me veo y digo, qué raro, qué extraño. Es más, te voy a ser sincera. Yo hay veces que veo mis videos haciendo cosas con los pies y en mi mente ubico, ay, se ve como complicado. Pero cuando lo estoy haciendo, aparte me pasa esto, cuando lo estoy haciendo, yo mi visión es, ay, qué veloz lo hice. Y cuando lo veo y me veo, digo, ay, se tarda mucho. Adriana, incluso decías, y eso también era algo que escuchaba, que muchas veces nosotros vivimos como que ya en automático. Uh-huh. Y escuchaba que dices, yo no me puedo dar ese lujo. Sí, sí. Porque es diferente para ti. Claro, mira, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Llegamos ayer a Monterrey. Es un cuarto distinto al mío. Es un baño que tiene unas dimensiones distintas al mío. Entonces tengo que estar muy consciente de los espacios porque no es el mismo la misma distancia, claro, que requiere tu brazo para hacer un movimiento que mi pierna, ¿no? Entonces de repente me daba mis rodillazos en la puerta del baño porque estaba chiquita y así como que a ver cómo va, de qué lado está. Ser muy cuidadosa porque obviamente cualquier resbalón, sí, en el baño, pues yo no me puedo detener tan fácil, ¿no? Entonces tengo que ser muy cuidadosa, muy consciente. Yo no puedo vivir en este de se me hizo tarde y ya cuando despiertas ya estás en tu auto y manejando, ¿no? No, yo me arreglo,
yo me maquillo. Entonces imagínate, y mis amigas me entenderán, no puedo peinarme en automático porque la plancha sí quema y sí duele. Entonces, aguas. Entonces, estos chinos aprendí a hacérmelos el año antepasado, okay. Apenitas, ¿no? Te sirvió la pandemia para estar en casa y aprender un poco más. Entonces vas aprendiendo y obviamente vas perfeccionando tu técnica y obviamente pues ya la práctica te va haciendo que las cosas sean más sencillas. Sin embargo, aunque tenga ya más práctica, eso no quita que tenga que observar cómo está el espacio, cómo son los lugares. Por ejemplo, mi closet desde ciertas medidas. Y yo, además me encanta llegar al hotel y yo como me instalo como si me fuera a quedar un mes, ¿no? O sea, mi vasito con mi cepillo de dientes, la pasta, la ropa colgada en el closet y todo. Entonces, me gusta. Finalmente te haces mamá y te haces como más ordenada. Ay, Daniel, yo te quería preguntar en un caso, ¿cómo? Digo, porque es una realidad. ¿Cómo manejas a lo mejor el morbo? Porque existe. Claro. Me imagino que lo has vivido siempre, lo sigues viviendo, el llegar a algún lugar y que las personas se te queden mirando. ¿Cómo se maneja eso, Adriana? Sí. ¿Lo has vivido? Claro, no, yo también lo soy, porque obviamente a quién no nos gusta ver, ¿no? Y sobre todo cosas que no esperabas ver, pues llaman tu atención. Sí. Y es, yo la verdad lo entiendo perfecto y de verdad les digo esto. A veces, tú que me estás viendo aquí, que estoy haciendo cosas con los pies y todo. Pero sabes que te vemos como que muy normal. Sí, ya de repente ya perdemos la noción ahí, ¿qué cosa era eso? Entonces, en el restaurante pasa igual. A veces pensamos, uy, pues la han de estar viendo todo el tiempo. Pero no, la verdad es que todo el mundo está en su historia, todo el mundo está en su vida, todo el mundo está disfrutando su postre. Lamentablemente, varios están pensando en sus calorías. Entonces, yo quisiera que borráramos eso de nuestra historia, pero existe, ni modo. Entonces, obviamente sí, de repente alguien voltea a verme, pero... ¿Has vivido en un momento incómodo? ¡Ay, sí! Una vez un mesero, bueno, yo no sé qué estaba pensando este mesero, pero... pues la distracción, no sé, y aparte iba con un, imagínate, iba con un chico que quería quedar bien conmigo. Ah, yo quería quedar bien con él. Y de repente llegamos y nos sentamos en la mesa y era un restaurante que tiene alrededor toda una librería. Compras libros y tomas cafecito y crepas y cosas así. Y había puros salas. Entonces, pues como que el lugar se presta a que la gente se ponga muy, muy cómoda. Ok. Entonces, el mesero dijo, esta chica ya está pasando de cómoda. Y sí llegó y me dijo, oiga, señor, te está prohibido subir los pies en las mesas. Y entonces, obviamente que yo no me dejo. No, pues, la verdad sí tuve que decirle. Cachetada. No es cierto. Me encantan las cachetadas con guante blanco. Las amo. Me encanta el humor negro, las cachetadas de guante blanco, me encantan. Entonces le dije, mire, la verdad es que no tengo brazos, voy a comer con los pies y no tengo la confianza de decirle a mi acompañante que me debe comer en la boquita. Pero si usted se siente y me debe comer en la boquita, yo bajo los pies. Y el mesero sacadísimo de onda con la respuesta, pues ya, obviamente se disculpó y todo. Pero ni un postre nos regalaron. No fue disculpa sincera. No, porque sí. Se haya sentido realmente apenado, al menos un postre, un café, pero nada. Adriana, yo creo que podríamos platicar mucho contigo acerca de esto. De repente las entrevistas estas son de crueles que tenemos que ser un poco cortos. Enamórate de ti, pues prácticamente lo estás promocionando. Me decías que está desde el año pasado. La pandemia te pues hizo un alto, ¿no? Como a todo mundo. Ahorita estás retomando esto. ¿Para dónde vas? ¿Dónde vas a presentar este nuevo libro? Bueno, pues estamos próximamente vamos a ir a Ecuador, a Uruguay, creo que vamos a ir a España, estamos muy contentos, la verdad es que a pesar de esta situación tan retadora, nosotros seguimos trabajando, tengo un equipo maravilloso que siempre está ahí proponiendo, sacando nuevas ideas y bueno, pues yo estoy muy contenta de que pronto estemos en vivo en su ciudad, ojalá que aquí, así que estén muy al pendiente, síganme en mis redes sociales. En mi canal de YouTube siempre estamos subiendo contenido como el de esta anécdota del mesero. También. Sí. Sí. Si les da curiosidad de ver más cosillas, pues ahí. Si son morbosos, pues ahí. Denle me gusta y compartan. Qué bueno que ya lo manejas. Nos platicaba justamente que está presente en todas las redes sociales. Es Adriana Macías, una tremenda mujer que sin duda creo que tus mensajes, tus libros ayudan a muchas personas, que es el principal motivo por el que lo haces. Así es. ¿No? Sí, yo creo que es una bendición poder servir y podernos ser útiles porque ya probamos todos que se siente no hacer nada y sí está difícil. Y de repente hay una gente que se vuelve un poquito inútil y ya se estancó ahí. ¿Qué le dices a la gente, Adriana? En general.
Miren, yo creo que lo más servicial que les puedo decir a todas las personas es que no pierdan esta capacidad de asombrarnos de todo lo que sucede alrededor de nosotros. Realmente todo lo que está pasando es un milagro. Hay tantas situaciones tan retadoras en el mundo, en los países vecinos, que hoy sí te despertaste en paz y te pudiste tomar un café. ¡Qué bendición! Agradécelo porque la vida es un milagro. Así es, ahí está. Ella es Adriana Macías presentando Enamórate de ti, Ámate, Reencuéntrate y Vuelve a empezar. Gracias, Adriana, por estar con nosotros en esta ocasión. Espero que sea la primera de varias. Y como bien dices, esperamos verte próximamente aquí. Ahí viene la Feria del Libro en Monterrey. ¿Por qué no que estés presente en contacto con todos los regios? Claro que sí. Gracias, que tengas toda la suerte, que me imagino que ya la tienes. Y esta es tu casa. Muchas, muchas gracias. Gracias y hasta pronto. Seguimos nosotros con más en esta mañana aquí a través de Ciber TV. Muchas gracias, Ponchi. Bueno, ya nos despedimos, pero antes de darle la despedida, vamos a saludar a todas las personas que nos sintonizaron en esta transmisión en vivo, como Luis Ángel Cardona, Celso Perales Martínez, Alejandro Rosas, Mike Cárdenas Cantú, Rosanely Hinojosa, Jesús Ramírez y Emanuel Piña. Muchas gracias por estar en sintonía de Ciber TV Noticias Monterrey. Nos despedimos, nos vemos a las 12 del mediodía. Que pasen muy buenos días.